Hola, ¿qué tal? Los saluda Alfredo Naum y les tengo toda la emoción de la sección deportiva. Comenzamos hablando de baloncesto universitario. Hay mucha acción deportiva en el mundo del baloncesto. Aquí en NMSU el equipo varonil jugó el martes contra Texas A&M Internacional, derrotándolos con un marcador de 80-42. Los Aggies tomaron la delantera rápidamente desde el inicio del juego, dejando muy por detrás a sus rivales. Esta es la tercera vez que NMSU gana por una ventaja mayor a 30 puntos en la temporada. Y además, este fue el juego en que los Aggies han registrado más asistencias, las cuales fueron un total de 23. Los jugadores Eli Chuha y Trevelyn Quinn destacaron por anotar 14 puntos cada uno. Todo va viento en popa para el equipo, ya que con este juego marcan su 12ª victoria consecutiva. El próximo juego de los Aggies es el día de mañana aquí en casa a las 4 de la tarde contra UT Rio Grande Valley. Después de este juego al equipo solo le quedarán 3 juegos de wild. En el baloncesto femenil, las Aggies también han tenido excelentes resultados en sus últimos partidos. La semana pasada jugaron contra Seattle, lejos de casa, y les ganaron con un marcador de 83-72. Fue un juego muy reñido, donde Seattle tuvo la ventaja con una diferencia de 7 puntos, pero solo duró hasta la primera mitad del partido. Las Aggies se recuperaron para llevarse la victoria definitiva. Las jugadoras Tabrisa McDaniel y Gia Pack destacaron por sus anotaciones de 15 y 25 puntos respectivamente. Pero la jugadora que dirigió a las Aggies fue la número 2, Brooke Salas, con 27 puntos anotados, de los cuales 10 fueron tiros libres. Los resultados que ha tenido la jugadora Brooke Salas en sus últimos partidos ha llamado mucho la atención del mundo deportivo. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con ella acerca de su trayectoria y de sus logros obtenidos en el equipo de las Aggies. Brooke Salas tenía solamente 6 años cuando jugó por primera vez con una pelota de baloncesto. Ella es originaria de Placentia, California, donde dirigió a su equipo de preparatoria durante la mejor temporada de juegos en su historia. Mi papá me enseñó todo lo que sé de baloncesto. Él me hacía levantarme los sábados en la mañana a practicar, aunque a veces no quisiera. Por él, soy la jugadora en la que me he convertido hoy. En preparatoria, ella marcaba más de 17 puntos en promedio por juego, y ahora que es una Aggie, marca casi 19 puntos. Aunque sigue siendo una excelente jugadora, la transición a la universidad no fue fácil para ella. La velocidad del juego, la resistencia física, muchas cosas más esperan de mí y fue un reto ajustarme a este nuevo nivel. Su arduo trabajo y dedicación definitivamente son apreciados por sus fanáticos. Me gustan mucho sus jugadas defensivas, son muy agresivas y pues sí, me gusta mucho eso y también se ven como mucho como un equipo. Brooke está actualmente en el cuarto lugar de la lista de las mejores jugadoras de la historia de NMSU por sus anotaciones y se espera que al final de su carrera en 2 meses termine en segundo lugar. Yo no juego por las estadísticas, en realidad yo juego para ganar, pero aún así es bueno saber de estos resultados. Después de su graduación en mayo, Brooke espera continuar jugando baloncesto al nivel profesional. Sus fanáticos confían en que ella tendrá mucho éxito. Creo que ella va a pasar al Salón de la Fama. Es una grandiosa jugadora de NMSU. Sin importar cuál sea su siguiente destino, definitivamente Brooke deja una huella permanente en la cancha del Pan Am. Ahora las Aggies solo tienen 4 partidos de WAC por jugar antes del campeonato de la Conferencia Atlética del Oeste. Su siguiente juego es mañana lejos de casa en Edinburgh, Texas, contra UT Rio Grande Valley. Pasémonos ahora a temas de béisbol. El equipo de NMSU se prepara para un fin de semana intenso con 4 juegos en total. Los Aggies jugarán contra los Bulldogs de la Universidad de Yale el viernes a las 6:05 de la tarde. Luego habrá juego doble el sábado, que comienza a la 1:05 de la tarde. Y por último el domingo a las 12:05. Los juegos serán en el campus Presley Askew, en el campus central de NMSU. Los Aggies derrotaron a la Universidad del Sur de Texas el fin de semana pasado, también aquí en casa, en los 4 partidos que jugaron, con puntajes de 20-2, 24-8, 38-6 y 16-3.
Estaremos muy al pendiente de cómo les va en sus juegos contra Yale. El equipo femenil de atletismo y de pista de NMSU está compitiendo en el campeonato de la Conferencia Atlética del Oeste. El equipo salió de Las Cruces ayer con destino a Boise, Idaho, donde tendrán competencias hoy y mañana. Las Aggies participarán en lanzamiento de peso, lanzamiento de bala, salto y carreras de relevo. El equipo de NMSU son las número 3 en el ranking de favoritos para llevarse este campeonato, solo después de Grand Canyon University y de Utah Valley. El taekwondo no es un deporte muy común, pero seguro que todos hemos escuchado hablar de él. Un gimnasio local de Las Cruces está animando a la comunidad a aprender de esta disciplina. Taekwondo sirve como defensa personal y el instructor Iván Jelikak cree que sería benéfico para cualquier persona, especialmente para mujeres y niñas, por las condiciones de riesgo a las que se pueda estar expuesto. Así que taekwondo podría ser una interesante disciplina que le ayude a estar mejor preparado para defenderse en cualquier situación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Y recuerde que aquí los espero la próxima semana. Yo soy Alfredo Nahum y esto fue la sección deportiva de Noticias 22. Ahora regresemos con Raquel para más noticias.